Signore gentilissime, non ad altri che a voi deve dedicarsi questo libro. Se è vero che ogni cosa si indirizza naturalmente alla vostra sfera di competenza, questo è un registro dei vostri trionfi, poiché esercitate perfettamente nella pratica tutto ciò che qui in teoria si propone. Tra le altre, sempre vi dimostrate insigni negli artifici propri della vostra professione e perciò ragionevolmente ho destinato le colorite tele di questi fogli a prendere chiarezza maggiore sotto l'ombra del vostro nome. Avrà aria propria questo quadro. Quando chi... La prima vez che mi avevo di questo libro fu a Silvio Roberto, mi compagno del lavoro, che mi parlò che aveva conosciuto a una cena, pareva una cosa che fosse una cosa fulminante, una cosa molto poliedrica, molto interessante. Y después llegó Jaime de los años que me llevó Furia a la embajada para que pudiéramos hablar. Y la verdad es que solamente al verte, ya digo, no vamos a hacer esta presentación, porque me parecía que tú representas ya físicamente, aparte el trabajo que estás haciendo. Bueno, no, pero las cosas, la parte, la imagen que das también es una cosa importante, ¿eh? No es que cada mañana se levanta y está vestida así, ¿no? La sensación que tuve era de una persona con una enorme libertad, una persona que no tenía como paredes mentales, que no tenía esquemas, que pensaba de forma muy libre. Y leyendo la parte tuya del libro, tu retórica sobre la retórica, efectivamente me se ha confirmado este sentido de libertad muy grande, muy fuerte, muy intenso que sale del libro. A nosotros desde AECID es uno de nuestros temas estrellas, la mujer, y sobre todo tema también que tiene que ver con la identidad sexual, como ha dicho el embajador. Es nuestro buque, digamos, insignia que llevamos. Te agradezco personalmente también, Estefano, esta oportunidad que viene también de la mano de Jaime, que en un momento muy importante dio un impulso al proyecto fundamental. Es un hombre de cultura, un hombre bastante difícil de describir desde el punto de vista artístico, porque su figura ha dejado una huella, una impronta muy fuerte en la cultura de Madrid, y que me gustaría agradecerte personalmente, Jaime, tu mirada a lo que sucede en Madrid, lo que ha sucedido y lo que sucede en Madrid en lo cultural. Por supuesto, podría agradecer a muchísima gente que participa en este libro, se me van a olvidar muchas personas, pero sobre todo ya estamos aquí. Creo que, sincerándome mucho, lo más importante para mí es que Valeria esté aquí. La valentía y la fortaleza que hay que tener para estar aquí en el libro y aquí es muy importante. La visibilidad, tu lucha como mujer, soy admiradora tuya desde el minuto en que nos conocimos, en que conocí tu trabajo, tu manera de expresarte, tu amor por la cultura también. Lo hablábamos ahora, lo importante que es que este binomio, ¿no?, también, tanto femenino como cultural. Bueno, ya lo han dicho todo, cómo he llegado hasta aquí, la beca de la Real Academia de España. Cuando defendí este proyecto en el año 2017, Ángeles ha seguido muy de cerca el proyecto, tuvo muchos altibajos. Este inicialmente era escénico y a mitad del proyecto decidí cambiarlo, porque cuando la traducción de Teresa vino a mí, decidí que esto no podía ser algo escénico inicialmente, sino que había que responder a Palavicino con todo el amor y el dolor en el sentido y la humillación que yo sentía, ¿no?, a veces cuando lo leía. Dije, no hay que responder a este tipo, ¿no? Me lancé a la calle, descubrí a Susana, que hoy no puede estar aquí, que es la otra prostituta romana, porque tiene sus hijos allí, porque gana mucha pasta al día, me ha dicho que un día de trabajo es un día de trabajo. Y me gustaría que dijeras unas palabras, Valeria. ¿Qué te parece? ¿Cómo te sientes? ¿Qué tal? O sea, para mí es que es... O sea, me pongo nerviosa y todo de pensarlo, que nos hayamos conocido y que esto se haya materializado. Muchas gracias. Bueno, antes de nada, o sea, sobre todo gracias a ti, ¿vale? Porque, hombre, sobre todo porque lo que hablábamos antes, ¿no? Este libro es artísticamente necesario. El tema de mi trabajo es un tema que durante
en toda la historia ha fluctuado, ¿no? Siempre ha sido un tema que ha interesado, ahora hemos ocultado, pero últimamente con el tema del feminismo, ¿no? que abarca muchas partes, ¿no? El feminismo, el patriarcado, la economía, la política, o sea, abarca todo mi trabajo. Y algo que yo intentaba desde un primer momento es que cuando yo empecé a hacer activismo es que la sociedad se acercara a mi trabajo, que viera que somos mujeres, que somos normales, ¿no? Dentro de que la palabra normalidad no me gusta para nada, pero que no, las diferencias no son tantas, ¿no? Y dentro de que yo he escogido este trabajo, porque la gran verdad es esa, los que ejercemos la prostitución, los que ejercemos el trabajo sexual, nace desde la voluntariedad, desde el consentimiento. Todo lo demás no es trabajo sexual, es otra cosa, es otro debate que evidentemente hay que tratar y que forma parte, ¿no? También de nuestro activismo, pero sobre todo eliminar ese estigma, esa idea, esa concepción y constructo social que hay en mi trabajo. Y eso con Julia, en el momento que me propuse participar en su proyecto, aparte de la insistencia que ella tiene, que es como, por favor, yo sé, sí, hagámoslo, fue por el respeto, con el amor y sobre todo desde, como dijimos, ¿no? Desde dos mujeres y desde el mundo artístico, que siempre el mundo artístico y el mundo de la producción han estado muy unidos, ¿no? Siempre han trabajado juntos y este libro lo demuestra. Y además con la elegancia que lo ha hecho, y es que es imposible no haber dicho que no hay todo esto y que forma parte también del activismo que yo intento hacer cada día, que es visibilizar. Visibilizar y que la gente conozca esta realidad que forma parte de la sociedad. Y no tengo mucho más que decir, sino que muchas gracias por hacer todo esto. Teresa, cuéntanos un poco, ¿qué haces aquí? A mí me han obligado a venir. Vamos a ver, las cosas muy claras. Yo soy una anciana encantadora, jubilada, que cuando Julia me llamó por teléfono y me dijo, ¿puedo ir a verte? Y dije, claro, Julia. A mí Julia me divierte mucho, siempre ha sido una alumna estupenda, divertida, distinta, mayor, actriz, que es lo que a mí me hubiera gustado ser y no he podido ser. Y por eso soy profesor, por eso fui profesor, porque era lo que más se parecía a ser actor. Y entonces Julia ha venido con una cierta frecuencia a mi casa. Y un día llegó y dijo, a ver si me traduces esto. Y dije, no, Julia, lo siento muchísimo. Yo estoy reventada, soy una vieja, cuido niños, andan mis nietos por aquí, yo ya no puedo más, seré muy mona, muy simpática, todo lo que tú quieras, muy lista, valgo mucho, todo lo que tú quieras, pero servidora segura, ha terminado de trabajar. No te preocupes, Teresa, no te preocupes, de verdad, buscaré a alguien que lo haga. Pasan las semaninas, llama por teléfono. Teresa, no encontramos a nadie. Le digo, haz un esfuerzo, maja. Pero la maja no hizo ningún esfuerzo. Me dijo que lo iba a hacer, pero estoy completamente convencida de que no lo hizo. Y al cabo de 4 o 5 semanas más, vuelve a llamar por teléfono y me dice, no tienes más remedio que hacerlo porque no encuentro a nadie. Entonces yo soy buena. Como os he dicho antes, soy una anciana encantadora. Vale, te hago la traducción y se la hice. Y con la ayuda de Camino, porque si no hubiéramos muerto en el empeño, porque claro, se la hice en el espacio de, no lo sé, 4 o 5 meses, a unas velocidades supersónicas, imposibles. Para la y luego Camino me ayudó muchísimo y me ayudó con la corrección. Fue un genio, un ángel del cielo. Y entre las dos conseguimos pergeñar una cosa un poquito más decente. Y eso es todo, eso es todo. Y por eso estoy aquí, porque Julia me ha obligado. Porque yo dije, yo no voy porque no es necesario. Y dijo Julia, ¿cómo que no es necesario? Es imprescindible. Y manda más que un capitán general o más de un plazo. Os lo puedo asegurar. No he mentido nada, no cambié. Es que es verdad, no cambié. Una de las cosas que más me llama la atención cuando he leído el libro es que Julia escribe un decálogo y da la sensación que tienes es que, además de ser una industria que existe con su economía sumergida y todo, las putas tienen un decálogo profesional. Y entonces lo que piensas cuando terminas de leer el libro es, oye, pues si tienen un decálogo profesional
y tienen sus ritos y sus temas de higiene y sus rutinas, hay una parte que no entiendo por qué en los medios de comunicación sea tan tabú hablar de la prostitución como un oficio. Entonces, esto me parece una de las cosas que yo más destacaría de tu libro, porque es un punto de vista muy distinto al que habitualmente estamos, que es lo que decías tú también, ¿no? Que las prostitutas se hace de forma voluntaria, y si no es de forma voluntaria, no son prostitutas, es otra cosa. Entonces, la sensación que tengo yo es que en el discurso mainstream todo está puesto en el mismo cazo. Entonces, bueno, quería saber un poco vuestra opinión al respecto. Quiero decir una cosa, no sobre esto, es sobre otra cosa, pero es que me he quedado así un poco colgada y quería decir una cosa. Yo quería decir que este señor Ferrante Palavicino ha escrito este libro de una manera, digamos, él a su modo era un hombre con la que era muy gracioso, era un hombre muy gracioso, muy divertido, muy entretenido, y se burlaba mucho de lo establecido, de lo políticamente correcto, de eso que está tan de moda hoy, que es tan bonito ser políticamente correctos todos o todas. Es una cosa maravillosa. Bueno, pues es que a Ferrante no le gustaba. Y Ferrante cogió la retórica de Suárez y calcó los capítulos uno detrás del otro. Plim, 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 plim. Los calcó y los aplicó a la retórica de Lepután. Pero cuéntalo de Suárez. Cuenta, ¿eh? Cuenta quién es Suárez. Cuenta quién es Suárez. Ah, pues ya lo saben. Bueno, esto es lo que a mí me dijo cuando yo le dije, dicen, léete este libro que está basado, Palavicino está basado en este libro de Cipriano Suárez. Y yo leo ese libro y digo, está en latín, Teresa, y dice, claro. Yo no leo latín, Teresa, y dice, pues muy sencillo, hombre, solo lo lees entonces, pues este es el, o sea, nadie sabe quién es el era libro. Era un latín muy fácil, muy preciso, muy exacto. Pero bueno, es una retórica para dar las leyes del correcto escribir y del correcto hablar, y ya está. Cuando yo decido que quiero hacer este decálogo, esta retórica, me lanzo a la calle, y me lanzo a la calle porque lo intenté por internet. En Italia es muy complicado, sobre todo si eres mujer, y yo no quería esconder y no quería tener un alter ego, contactar siendo un hombre. Luego es muy violento cuando te encuentras a la persona, y más, claro. Entonces, yo siendo mujer, escribí, hay webs, hay ellas, digamos que muchas veces se califican como el nombre es acompañatrices, y no contestaba ninguna, o sea, estuve así como pues, 2 semanas, y lo vi muy difícil, entonces me salí a la calle y empecé a preguntar. Y en Vía Salaria, que digamos, el paralelismo aquí en España sería como la carretera de La Coruña, de aquí a Pozuelo, ¿no? Un espacio donde se sale de la ciudad, pero vas a una ciudad un poco de empresa, ¿no? Un pueblo con productos de los brutos, ¿cierto? Y ahí estaba Susana. Susana, para mí, los tres requisitos fundamentales para que yo quería como interlocutora, ¿no?, de trabajo sexual eran que hubieran nacido en el país donde ejercen, que ellas manejasen su economía, que no tuvieran proxeneta, y que hubieran ejercido otros trabajos antes. O sea, que ese no hubiera sido el único trabajo que hubieran ejercido en su vida. Que hubieran elegido, después de haber pasado por otros trabajos, eso. Así que me vi con Susana. Susana estaba ahí, en Vía Salaria. ¡Es ley! Estaba en el libro con su bicicleta. Obviamente ya la elección de ir en bicicleta describe un personaje completamente fuera de lo habitual. Una mujer romana de 51 años, de un físico apabullante, que recorría la Vía Salaria con culeto al sur, como decía ella, porque era muy atractivo, ¿no?, para los clientes. Y luego es su personalidad, ¿no?, una italiana, romana, con una presencia y una carisma y una sexualidad que yo nunca había visto antes. Así que me paré. Y sin hablar muy bien italiano, mucho peor que ahora, pues me lancé a hablar con ella, ¿no? Y ella al principio se pensaba que yo era una cliente, obviamente, paras allí, te bajas. Y ellas nos quedamos sorprendidas. Y entonces, pues, no, intenté contarle que era un proyecto artístico. Me dijo, nunca pisco ni ante. Me dijo, ma, tú eres bravísima. Me dio el teléfono y empezamos a hablar. Ya lo puse en la exposición que hicimos con la Academia en San Fernando y previamente allí mismo, en la de la Academia de España, que yo he gastado el dinero de mi beca público en 2 traductores. En Teresa, del italiano,
Francisco de Pablos, que no ha podido estar aquí hoy porque está muy mayor, y mi profesor de latín, de la traducción de Cipriano, que hablábamos antes de él. Y también he gastado el dinero de mi beca público en dos prostitutas, en los honorarios, digamos, en este caso. Y me parece importantísimo decirlo, y porque ha sido fundamental para este proyecto. A Valeria conocí por Twitter. Ella, como has dicho, es activista y era muy accesible. Y respondió enseguida. Ella conocía mi trabajo, con lo cual me facilitó muchísimo, pues eso, ¿no?, la comunicación. Y esas son las dos. ¿Cuáles son las cosas que en todo este proceso de creación te han sorprendido, te has dejado llevar, ha cambiado tu opinión? Pues todo. O sea, sorprendido, me ha sorprendido todo, porque era un mundo que yo, o sea, que tenía, bueno, a través de la cultura, la literatura, el cine, pues tenía mi idea sobre esto, pero tampoco un criterio real. Yo no tenía una idea de que tenía que ser una prostituta, o que no tenía mi imaginario, mis referentes, hablamos de Bertejoux, ¿no?, como cosas un poco, pero nunca había tenido contacto real, o sea, como una conversación, y sobre todo la naturalidad, lo que decías tú, ¿no?, la visibilidad del trabajo, la tranquilidad con la que eso. Y bueno, sí, como mujer, de repente, hay momentos con Susana concretamente, como ella, y esto no me pasó contigo, Juan, ¿te acuerdas? Como ella se dirigía a ti a veces, y decía, hostia, o sea, es que está ahí, ¿sabes? Hay como un, no sé, hay algo en esa personalidad de su, o sea, una sexualidad y un líbido, en este caso con lo masculino, que, por ejemplo, eso sí me llamó mucho la atención, y que no está, yo nunca lo he visto retratado a nivel artístico. Quizá porque es algo, una mirada muy femenina mía, no lo sé, frente a eso. Igual el hombre no es capaz de verlo, de salirse desde fuera, pero yo veía en ella una sexualidad cuando se dirigía a los hombres con los que nos rodeaban, que me impresionaba mucho. Y de Valeria eso también, ¿no? Como sí, tú, la sensualidad quizá eso es lo que más me sorprendió. Pero sí, la normalización del trabajo. O sea, no... Sí. En un momento dices en el libro que este asunto te ha confrontado también a tus propios amigos y gente que te rodea. O sea, que es un tema tan polémico que hasta la gente que tú crees conocer tiene una opinión que no suele coincidir con esto, ¿no? ¿Cómo ha sido eso? Pues creo que quizás eso ha sido lo más duro. O sea, lo más duro y lo más constructivo. O sea, enfrentarme a grandes amigas con las que convivo y admiro con una idea completamente opuesta a la mía, ¿no? Y muy difícil de rebatir para ellas con un no, que poco a poco ha ido convirtiéndose en un bueno, pero el no era inicialmente rotundo. Y ha habido, la academia ha sido fundamental para este proyecto. No, joder, chicas, tengo una noticia que daros. ¿Qué? A lo de ayer. ¿No? ¿Qué de ayer? Ah, mi trabajo, no, eso es otro. O sea, esta es mejor todavía. He encontrado a mi musa. ¿Tu musa? Sí, ya tengo a la protagonista de La retórica del emputado. ¿Y dónde la has encontrado? Sí. Pero es ella, y se llama Susana. ¿No tiene, claro? Ah, ¿no tiene? Claro. ¿Está sola? Pero claro. Tía, por eso es tan complicado encontrar el perfil. Claro, hombre, tú tienes... Claro. Una tipa, o sea, completamente feliz y, o sea, ejerciendo... A ella le mola su curro. Vamos, o sea, es feliz. O sea, yo levantarme con los becarios, con gente... Obviamente, ya hemos visto la selección es fuerte, entonces gente con interesantísima, con una capacidad de mirar el mundo muy distinta, y había mucha gente que no estaba nada de acuerdo conmigo, y recuerdo como días irme a la cama súper triste y decir, no sé si voy a ser capaz de hacer entender esto. O sea, yo lo tengo claro y lo veo muy nítido. Porque la postura más clara es la abolición, ¿no? Sí, la postura. El otro día hablaba, me senté, y creo que fue un ejercicio, María Bruguera, gracias a María Bruguera que está aquí, me puso en contacto con Laura Feisas, con la escritora, que es abolicionista, vamos, absolutamente convencida, sí. Y fue un café precioso, en el que nunca nos pusimos de acuerdo, pero con mucho amor. Y creo que este libro también lanza esto, al diálogo. O sea, creo que es muy necesario poner esto sobre la mesa sin violentarnos, porque es un tema que a la mujer que es abolicionista es una cosa muy irracional, inconsciente. Es como un odio a que este trabajo es una denigración y tiene que acabarse, y digo, pero ¿por qué no nos ponemos un poco...? Bueno, ¿por qué no escuchamos, no? Con Laura yo le preguntaba, ¿has hablado con alguna trabajadora sexual que ejerza voluntariamente? Me dice, no. Digo, ¿tú sabes que se regula y se legisla desde Europa sin tener en cuenta a las prostitutas que ejercen voluntariamente? Me dijo, me parece que le parecía normal, como en muchos otros ámbitos, que no se habla.
pensaba, digo, yo a mí me parece fíjate, fundamental hablar con ellas, ¿no? Porque si se legisla, no sé, es súper complejo. Y por lo que me dices, a mí me ha ayudado mucho a escribir el libro y también a, bueno, a cuestionarme constantemente, todo el tiempo. Quiero decir una cosa, y es que hay una cuestión que nunca se plantea, y es que no es incompatible el darnos derechos y el reconocernos y el intentar eliminar ese estigma siendo abolicionista. ¿Por qué digo esto? Porque el abolicionismo es algo que se puede conseguir como una idea, incluso yo la categoría como algo utópico, ¿no? Porque si llegar a eliminar el trabajo sexual, algo que lleva tanto tiempo y algo que ejercemos, ¿no? desde una economía sumergida, desde la elección, ¿no? De un momento de decir, me planteo ejercer el trabajo sexual, eliminar todo esto es muy complicado. Entonces, se puede ser abolicionista, se puede luchar para que las mujeres que consideren que mi trabajo es denigrante, ¿no? o cualquier otra industria que también conocemos que puede ser negativa para la mujer, pero a la vez darnos derechos y reconocernos y decir, pues es que existen, es que forman parte de la realidad, escuchémoslas, ¿no? Es un tema que nunca se plantea como algo que no es tan incompatible. Y es algo que por lo que muchas veces luchamos. Yo respeto tu idea, o sea, la abolición me parece una idea que la puedo llegar a respetar, pero lo que primordialmente necesitamos ahora son derechos y eliminar ese estigma. Entonces. Pero Valerie, ¿tú por qué crees que está tan estigmatizado este tema? ¿Cuál crees que es la causa? Es que existen muchísimas causas, es un tema tan complejo. Podemos decantarnos por una idea moral, una idea en la que todos nos hemos educado desde una idea moral judio-cristiana, desde un interés económico, desde un interés institucional, desde esa rivalidad entre mujeres también. Claro, porque realmente las mujeres nos han dicho, ¿no? Siempre nos han dividido entre la santa y la puta. Entonces, realmente siempre ese debate, ¿no?, entre mujeres de forma tan interna, como tú dices, algo tan irracional que no podemos describir porque ni siquiera nosotras somos conscientes de esa rivalidad que nos han impuesto desde el patriarcado mismo, ¿no? Existe una complejidad muy grande porque no se quiere hablar de nuevo trabajo, ¿no? Porque existe tanto interés en querer juntar esa trata, esa explotación junto con mi trabajo, ¿no?, con lo que nosotros hacemos, que no tiene absolutamente nada que ver, ¿no?, desde la voluntariedad, desde el consentimiento, desde una elección. Es completamente diferente. La cuestión es eso, ¿por qué? Es mucha de lo que nos preguntamos, porque nosotras no nos vemos tan diferentes. Yo antes de ejercer el trabajo sexual era trabajadora social y a mí todo el mundo me veía encantadora, me veía súper buena, qué buena esta niña, ¿no?, que hace, que ayuda a todo el mundo. De repente elijo el trabajo sexual y soy horrible. Soy la misma persona, ¿no? Entonces. ¿Por qué lo elegiste? O sea, ¿cuándo te planteas ser? Bueno, realmente llegó a mí como. O sea, siempre había estado, ¿no? Siempre había. Me había interesado mucho a nivel artístico, ¿no? Al leer a muchas preguntas, las veía como unas mujeres realmente, como decía yo, muy valientes, muy, muy libres, ¿no? Dentro de esa libertad que todos tenemos, que al final siempre es un poco entre comillas. Y simplemente me llegó. Por una casualidad de conocer a una trabajadora, hablar con ella, ver cómo lo ejercía y decir, ¿me podría plantear esto para mí? Pues, y lo probé. Y dije, pues, es que realmente tampoco hay una salida, ¿no? De hay una puerta que pasa así de repente. No, es una elección, lo pruebas y si te sientes a gusto, si consideras que es para ti, empiezas y ya está. O sea, para mí no fue un gran cambio. No, el cambio vino cuando la sociedad de repente vivió contra ese estigma y de repente dije, wow, hay mucho estigma, tengo que luchar con muchas cosas, perdí amistades, mi familia lo sabe y también es un poco ese debate, pero para mí no fue tan diferente, ¿no? De decir, pues me dedico a trabajar con personas con diversidad funcional, me dedico a trabajar con hombres o con mujeres, ¿no? Yo, dentro de otro marco, que al final también es un contacto social, ¿no?, humano, que dentro de todo es mi vocación, que es trabajar con personas. ¿Lo ves como otro trabajo social? Bueno, no me encantaría como trabajo social porque entonces entraríamos en si hago terapia o no hago terapia. No, no. Pero sí trabajo con gente. Trabajo con la psicología de la gente. Dentro de esa habitación hay un momento íntimo que pueden surgir muchas cosas. Es que no es la idea de sexualidad y ya está. No, es que surgen muchas cosas porque somos personas. Es imposible, ¿no?, que no haya un contacto más allá, ¿no?, del momento sexual. Y una última pregunta sobre este tema. ¿Las personas que van a ti, por qué crees que consumen prostitución? Este es otro. El perfil, ¿no? Es que no hay un perfil.
Es que cada persona se puede encontrar en una situación, en un momento de su vida, que decida, voy a acudir o no a una trabajadora sexual por mil motivos. Es que yo me he encontrado de todo tipo. No hay un perfil de persona que coincida con ah, vale, este es el putero, ¿no?, que nos tenemos la mente, ¿no?, en la cabeza. No, es que hay mil razones. Me he encontrado personas que están casadas y su mujer por algún motivo no puede tener relaciones sexuales porque está tomando X medicación, o personas que, o hombres que su pareja ha fallecido, o simplemente por curiosidad, mujeres, parejas. Es que hay una gran variedad que sí que es oculta y que la gente no sabe, y que al final está dentro de esa sociedad. O sea, no existe la gente y los poteros o la gente del Consejo de Protección. Es que el panadero, el médico, el abogado, puede acudir en algún momento de su vida. No son tan diferentes, no, ni nosotras, al fin y al cabo. ¿Y cómo marcas los límites? O sea, en un acto tan íntimo donde se pueden mezclar sentimientos y todas esas cosas, ¿cómo marcas los límites y cómo te das cuenta tú de las cosas, ¿no? Porque es verdad que en algunas ocasiones puedes estar en una situación de peligro por la propia... pues porque como no está legalizado, da pie a... pues eso, a... A ver, claro, el tema de la legalizar, claro, la palabra legalizar abarca mucho, ¿no? Entonces, sí, claro, podríamos aquí hablar de qué modelo se puede ejercer y tal. Algo que es muy importante es que nosotros nos podamos gestionar, ¿no? Que, ni que exista alguien detrás, sea proxeneta, empresario, llamémoslo X, y sobre todo que se escuche qué queremos. Entonces, a partir de ahí, cada una marca sus condiciones. Y como mujeres, creo que todas, ya no hablo como prostitutas, sino como todas, tenemos nuestras herramientas para, si conocemos a una persona, ahora que está tan de moda las aplicaciones, ¿no?, para conocer pareja, por ejemplo, tú quedas con un desconocido, ¿qué medidas tomamos las mujeres? En un lugar público, en un lugar donde que tenga alguien de contacto, que sepa dónde he ido, no lo sé. Pues nosotras ejercemos un poco esas condiciones. Las personas tenemos un sexto sentido y cuando nos contactan vemos un poco cómo va a ser esa persona. Si va a ser una persona que va a respetar las condiciones que tienes marcadas, si va a saber entender, ¿no?, las condiciones, los límites que marcamos, porque detrás de mi límite hay un gran no. Entonces, a partir de ahí, no tiene más elección. No hay tanto un peligro. Al final también forma parte un poco de la idea del constructo social de mi trabajo, de que hay un gran peligro. No es tanto, pero sí que tenemos nuestras condiciones y nuestras medidas de seguridad. ¿Y qué crees que aporta el libro de Julia? ¿Tú conocías algún trabajo similar o es la primera vez que te enfrentas a una publicación así? Claro, yo había visto libros de que hablaban sobre el trabajo sexual desde la visión de una misma prostituta, ¿no? Libros escritos por trabajadoras sexuales. Muchísimos libros sobre abolición del trabajo sexual, que de eso podéis encontrar los que queráis. Como lo de Julia, un libro no he encontrado. Por eso cuando me propuso el participar en su libro, me pareció como se volvió un ejemplo, por favor. Se escribió, pero sobre todo desde cómo lo escribió, ¿no?, desde el amor y del respeto, que es algo que nos cuesta mucho encontrar, que la gente nos respete. Y me parecía súper importante. Y además, lo que decíamos antes, ¿no?, de el arte con la que a veces se mira, porque es muy curioso que las personas artísticas, ¿no?, que es un mundo como también muy alternativo, sean los únicos que se vean capaces de acercarse a nosotras, ¿no? Y es importante que eso de la sociedad lo vea. Sí, claro. Hay un momento en el libro, en el decálogo de Julia, que es el séptimo, dedicado a la moralidad. Bueno, todo el decálogo, ella, detrás de este decálogo hay una investigación enorme, he hablado con muchísimas personas y está todo destilado así en pequeñas frases y en un texto al final bastante corto, pero dice cosas muy interesantes, ¿no? Y en este capítulo 7 de la moralidad dice lo siguiente, hablando de este tema que estábamos tratando. Cuando uno visita al fisioterapeuta, él o ella utiliza su cuerpo para relacionarse contigo. Forma parte del servicio que usa sus manos y su cuerpo para tocar el tuyo. Y nadie diría que están vendiendo su cuerpo, los fisios. Nadie recurre a esta descripción porque el cliente no compra el cuerpo de este especialista. Tampoco lo puede romper como si fuera un jarrón. Lo mismo ocurre con una puta, a la que el cliente paga unos servicios. ¿Por qué entonces está tan normalizada esta expresión de vender el cuerpo, no? Y más adelante dice, la moral es un discurso del poder y rige el comportamiento social. A su vez, cuando la prostitución ya forma parte del imaginario social, se convierte en un mito que apunta a esa moral. O sea, va contando una
has reflexionado mucho sobre este asunto y bueno, te doy la enhorabuena porque a cualquiera, a todos los que lo leemos, no, nos cambia un poco la visión de este asunto. Me gustaría que comentarais hasta qué punto pensáis que la moral cristiana ha influido en este tema. Recordemos que las relaciones sexuales en el matrimonio hasta hace poco solamente eran válidas y eran para la reproducción, y el tema de la píldora todavía es objeto de debate en el seno de la Iglesia Católica. Y eso además conduce a estas personas a una posición de superioridad moral desde la que se siente como profesoras capaces de decir lo que puedes y no debes hacer. Esa superioridad moral yo creo que es uno de los problemas que se afronta aquí y que no se puede entender que vean bien que se explote a una trabajadora en el supermercado durante 14 horas y le paguen una miseria y no vea que tiene otro concepto, ¿no? Yo creo que cuando hablas de moralidad cristiana, yo creo que no puedo separar absolutamente nada de mi vida, ni comer, ni vestirme, de la moralidad cristiana. O sea, me he criado en Ávila, soy de allí, todo lo que nace creativamente, a mi pesar o no, es desde ahí. Y por supuesto, hoy es Santa Teresa, no es un día azaroso el que hayamos elegido. Hemos elegido este día por muchas razones, porque soy una gran lectora, admiradora de Teresa. Y sí, muchas veces he pensado, ¿qué pensaría esta mujer, ¿no? Sobre esto si viviera ahora? Yo creo que estaría muy de acuerdo conmigo, seguro. Y sí, o sea, no pretendo, fíjate, no pretendo desligarme de la moralidad, sino cuestionarme desde ahí, o sea, desde lo que soy. Y este libro empieza, como todo lo que he creado hasta ahora, por cuestionar mi sexualidad y quién soy, ¿no? Y que es algo que me atormenta y me encanta al mismo tiempo. O sea, todo mi trabajo es el placer femenino. O sea, ¿por qué es tan difícil la ausencia o su expansión, ¿no? Últimamente? Todo lo sexual me interesa y siempre desde mi educación judeocristiana, siempre. Sí, soy muy creyente además, ¿eh? Sí. Bueno, pues yo creo que todo este debate en el que nos encontramos, y estoy encantada de conocer a Valeria, espero que podamos seguir trabajando, se basa en una inmensa hipocresía. O sea, vivimos una sociedad terriblemente hipócrita, es decir, y además confusa. O sea, los medios de comunicación nos confunden más y más. Y una cosa es el trabajo sexual, y además, seamos sinceros, si es que es necesario, es una vía para muchos, tú lo has dicho. Desgraciadamente o no, felizmente, me da lo mismo, es un hecho que está ahí, ha habido siempre, siempre lo ha habido, en unas épocas más reconocidas, en otras épocas más tapado, pero ha habido siempre, y yo dudo que no lo dejen de ver, o sea, es un tipo de trabajo, como tú lo defiendes, pero se mezcla con todo lo de la trata. Ahí los medios de comunicación están haciendo un terrible daño, o sea, en mezclar dos cosas que, como se ha dicho, no tiene nada que ver, la trata nunca. Evidentemente, por eso el que tú digas son prostitutas nativas, o puede haber también alguna persona de muy lejos que también lo hace. Sí, pero para mí era como una. Comenzar por ahí. Pero desgraciadamente, o sea, todos sabemos que eso no. Y luego, la hipocresía en la que vivimos en esta sociedad. Nos estamos creando una serie de barreras, yo tengo ya de una generación, de una tercera bastante mayor, y yo creo que fíjate, mi generación, tan dicha mal, que era franquista, no era tan hipócrita, si es que más hipócrita ahora, o sea, de verdad lo digo, yo he hecho lo que me ha dado la gana, tengo muchos años, yo no sé tú, pero yo he hecho todo lo que he querido, o sea, vamos a ver, no es más hipócrita en este momento porque hay unas normas que además son lo políticamente correcto y que están impidiendo realmente muchas veces algunos logros que ya habíamos tenido. Y quizás sea esta una reflexión desde una gran. Pues Julia me propone, me explica su proyecto, bueno, cuando llegamos a la academia, ¿no? Y a las pocas semanas me dice que quiere hacer un libro y que quiere que yo haga las fotos y que me parece y que se llegue a hacer las fotos, ¿no? Entonces me empieza a contar un poco más en profundidad el proyecto y a medida que me lo va contando, a mí se me va ocurriendo un libro totalmente diferente a este, ¿no? Que tenía, bueno, otra cosa, ¿no? Yo iba pensando, ella me va contando. Supongo que al principio no fui. No mostré mi emoción, pero es que a medida que ella iba hablando, yo estaba pensando en tiene que ver esto, tiene que hacer esto, ¿no? Y
luego le estoy enviando propuestas, ¿no? Pensaba que no iba a soportar este proyecto, o sea, pensaba que no iba a aguantar esa semana con Julia trabajando, porque, bueno, es una señora muy intensa, con las ideas muy claras, y bueno, me sorprendió que, y yo soy, no sé si tan intenso, pero bueno, nos chocamos un poco en cuanto a la manera de afrontar un trabajo, ¿no? Me sorprendió mucho su organización cuando nos fuimos o sea, dentro de toda esta locura, o sea, fuera de toda esta locura, ¿no? Que es Julia de Castro. Pues bueno, fue una semana bastante... Estuve muy cómodo trabajando con ella, trabajando con Susana, trabajando con Valerí. Efectivamente, Julia no se levanta así por la mañana vestida, así, y eso me gustó mucho, ¿no? O sea, descubrí una parte de Julia que ni siquiera había visto en la academia, ¿no? Porque quizá tampoco habíamos estado tan cercanos, no habíamos sido tan cercanos durante nuestra estancia allí, pero sí que durante esta semana juntos, pues pues he descubierto a Julia, que es otra, y que me gustó, ¿no? O sea, que fue un proceso muy, muy bonito. Tampoco sé por qué me eligió a mí, si es porque ya estaba en la academia, o porque mi trabajo normalmente no tiene nada que ver con una fotografía totalmente distinta, ¿no? Mi aproximación al retrato o a trabajar con personas ha sido algo muy puntual, ¿no? Incluso en la academia hice algunos retratos de todos mis compañeros, pero no estoy muy acostumbrado bueno, soy bastante tímido. O sea, me cuesta un poco ese trato con alguien vivo que me vaya a... o sea, que tenga que fotografiar. Pero bueno, fue muy cómodo y luego el resultado, pues... también iba muy dirigido, ¿eh? O sea, que esa parte que decía al principio que, o sea, que yo me imaginaba otra cosa, vi que Julia lo tenía tan claro, ¿no? Sabía qué quería hacer, sabía qué fotografías quería que yo hiciera, y bueno, por supuesto sí que hubo un diálogo, ¿no? A la hora de hacer cada toma, de oye, pues yo creo que esto así, o qué opinas, ¿no? O sea, que bueno, que fue una colaboración muy interesante. Yo decir, por supuesto que lo mismo, ¿no? En la academia lo que hace es que hace que surjan estas sinergias, estas conexiones. Juan efectivamente es un excelente fotógrafo. Todavía está reprimido ahí aún a salir y que el día que salga esa parte de Juan, yo estaré ahí y vamos aplaudiendo. He podido comprobarlo, ¿no? Contigo en esa semana. He podido comprobar cómo las situaciones que eran muy complejas con Susana, hemos ido a su casa, hemos estado con su madre, con su perro, con sus amigos. O sea, os lo cuento así, pero ir a casa de Susana es un temazo. O sea, es increíble. Ya no solo por la barrera idiomática, que también, sino porque ella es, o sea, entrar en la casa de Susana es energía fuerte, maravillosa, es una mamá, pero entras en su territorio. Y Juan, o sea, hizo así, la tenía así, en plan, ¿qué quiere Juan? Yo, Juan, vámonos tú y yo. Vamos tú y yo a hacernos la fotografía a la terraza. Yo digo, vamos, ¿no? Lo vi con la mujer, con su madre, y Juan, sí, o sea, que hay mucha, o sea, hay una mirada y una persona de fotógrafo de retratos muy poderosa ahí. Y creo que no me equivoqué para nada. Ya veréis, hemos hecho una co-creación. De esto, aparte del libro, ha salido, ¿cómo se dice esto? Una serie, ¿no? De fotografías que se venden todas juntas, no individualmente, y que están ahí. Y eso ha sido una cosa nuestra, ¿no? El fruto de esta desincronía personal y de esta pasión artística. Una cosa, por favor. Feminista, y es que con el tema de la abolición y junto con lo que ha comentado ella, creo que es algo también muy importante destacar que las mujeres hemos luchado, o habéis luchado más bien, por poder tomar decisiones y no tener que pedir permiso a los hombres, a los padres, a los maridos, incluso al cura. Ahora la solución no puede ser, o la norma, tener que pedir permiso a otras mujeres de lo que tenemos que hacer las mujeres. Pero no has hablado mucho cuando leía para mí, sino sentí que tenía que contestarle. Entonces me gustaría que comentaras ese origen de esa necesidad de contestarle, que no sé si tiene que ver con un salto histórico del 17 a hoy, con su visión como hombre, es un hombre el que lo escribe. Y luego, una cuestión que también tiene que ver para Valerí con la praxis, que es desde el momento en que tú decides tomar ese camino, dejar tu trabajo social para entrar a la prostitución, ¿cómo te adentras en esa praxis? Es decir, me gustaría saber que al menos un poco de eso, ¿no? Si hay una corriente también de sororidad dentro de la prostitución, ¿cómo llega uno a aprender desde dentro esa praxis? Que en este caso es un hombre de 17 que lo
que lo explica casi a modo de irónico, ¿no? Bueno, yo contesto a Parabichino como contesto a todo el mundo, a Teresa, o sea, de repente me siento a ti, o sea, como que de repente me siento apelada en el libro, o sea, yo pensaba que iba, pues leo esto, genero un espectáculo escénico, y cuando lo leo digo, está apelando directamente, porque está hablando sobre, ¿no?, una cosa, pues la feminidad que él considera, veo mucho, es muy tierno, al final leerlo también, porque hay algo muy, muy tierno de que está muy dolido, o sea, es un tipo muy dolido que mira a la prostituta muy con... mentiroso y sinvergüenza. Muy mentiroso y sinvergüenza. Pero además, pero que no lo oculta, ¿no? Porque se ríe de todo, ¿no? Y 25 de agosto de 1642, cuando la carne hiede, que firma así, ¿no? O sea, que os huele a vosotras la carne porque está... Cuando la carne puzza. Exacto. Que en italiano suena mejor. Suena muchísimo mejor. Entonces, el tipo es... ¿no? O sea, es encantador, es divertido, pero hay algo como que digo, hay que contestar. Desde aquí. Y yo acabo el libro apelando también, diciendo, ojalá me conteste a mí alguien antes de morir. Ojalá alguien diga, oye, creo que no tienes razón y este es mi decálogo. Sin sentir directamente, le contesto porque creo que él me estaba preguntando. Bueno, a tu pregunta es que él no quiere contestar antes a ella, ¿no? O sea, no hay una puerta que diga de repente, entro. Lo que sí que es verdad que cuando te entras en el trabajo sexual te tienes que conocer mucho, tienes que aprender mucho a conocerte a ti misma y a base de prueba y error, o sea, ir probando y ver hasta dónde, qué es lo que tú te sientes cómoda, ¿no? O sea, cometes muchos errores porque nadie te está enseñando y... Eso es lo que me interesa, nadie te está enseñando. No hay, por ejemplo, una relación... Bueno, claro, sí, hay compañeras en las que les puedes ir consultando y sí que existe dentro de nosotros una sororidad, ¿no? Me comentabas... que somos un colectivo y al final todas sufrimos y con quien yo más puedo hablar de lo que puedo sufrir en cuanto a estigma es con mis compañeras, ¿no? O sea, yo si me da una amiga mía fuera del ámbito y lo comento ciertas cosas, su cara va a ser de sorpresa, en plan de es que no sé qué contestarte, ¿no? En cambio una compañera lo va a entender perfectamente, ¿no? A qué me refiero. Y, pero es simplemente eso, ir aprendiendo, ir probando y tener muy claro a qué te quieres dirigir, a cómo quieres trabajar. ¿Y cómo lo quieres hacer? Porque sí que es cierto que dentro del mundo de la prostitución o lo puedes hacer muy mal o lo puedes hacer muy bien. En el sentido de, si tú escoges mal, si tú no marcas unas condiciones, si tú no marcas unos límites, sí que puedes entrar en ese mundo más sórdido, ¿no? Y tú tienes, yo, para mí lo básico es tener una inteligencia emocional o una madurez de decir, vale, saber decir que no, al menos.